En su afán de buscar el derecho a la vivienda digna, la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras de Chile se manifestó en diferentes puntos del país desde Arica a Castro. Movilizaciones en las que Calama no estuvo ausente, donde la FENAPO demandó a las autoridades locales la creación de un plan regulador democrático y participativo, fin al registro social de hogares y acelerar la entrega de terrenos para viviendas sociales. De la necesidad de elaborar un banco de suelo, se lo propusimos a Bienes Nacionales hace bastante tiempo atrás, y Bienes Nacionales no ha elaborado hasta la fecha ningún banco de suelo. Y eso nos preocupa porque ya hemos dado cuenta de la existencia de venta de terrenos fraudulentos, toma de terrenos ilegales, terrenos que se ocupan para botar basura o desecho y que en definitiva no sirven de nada y llevan muchos años en Calama botado. Ese banco de suelo nos permitiría allí recuperarlos para construir viviendas sociales. Le hemos solicitado también la eliminación del registro social de hogar. Nosotros fuimos los que propusimos el cambio de la ficha de protección social a registro social de hogar. En una mesa que tuvimos en Santiago, logramos derogar una circular que impedía a las familias de Calama poder postular, porque establecía para poder postular una remuneración 600, 700 mil pesos, ya te consideraba clase media emergente, pero 600 lucas en Calama no es lo mismo vivir en Calama que comer en Arica. Oportunidad en la que la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras de Chile explicó que sí existen terrenos disponibles en Calama, por lo que urge realizar un mapa de terrenos en el LOA, ya que según la FENAPO, Bienes Nacionales no tiene conocimiento de todos los terrenos disponibles en el LOA. Hay terrenos, discúlpeme que pueda discrepar y lo discrepamos desde la profundidad que hemos analizado los terrenos. Fíjese, el señor gobernador quizás no está enterado, pero el terreno que están ubicados en la Grecia hacia el Jardín Semillita era un terreno que estaba botado hace más de 30 años. Ese terreno nosotros fuimos al conservador de bienes raíces, fuimos al servicio de impuestos internos, vimos quién eran los dueños y al darnos cuenta que eran los dueños el fisco, le fuimos a decir a Bienes Nacionales, oiga, si ustedes son los dueños. Y Fisco nos dice, o sea, Bienes Nacionales aquí en Calama, no teníamos idea que era un terreno nuestro. Y ahí cuando no tienen idea de cuáles son sus terrenos, nosotros aprovechamos y le dice, como lo llevan botado tanto año, pásenlo para poder recuperarlo. Movilización a nivel nacional que no registró mayores incidentes. Marcha que nuevamente llama a la urgente necesidad que existe en el país por la construcción de viviendas sociales.